Iniciamos de inmediato esta jornada. Bienvenidos nuevamente. Les contamos que el ministro del Interior, Daniel Urresti, denunció por difamación al dirigente minero Víctor Chandubí. De otro lado, informó sobre las medidas de seguridad adoptadas con motivo del clásico de fútbol peruano disputarse esta noche en el Estadio Nacional. La decisión está tomada y la acción legal interpuesta. El ministro del Interior informó que denunció a Víctor Chandubí. Dijo que el dirigente minero mintió al decir que cobró cupos cuando tuvo el cargo de comisionado en la erradicación de la minería ilegal. Ya está denunciado, yo ya lo he denunciado y ahora seguiremos el conducto que lleva la denuncia. Por difamación, por mentira, por lo que quieran. Daniel Urresti prosiguió. Yo puedo aguantar todo, menos que se me trate de corrupto. Si algo que yo no soy es corrupto, y eso sí no lo soporto. El ministro supervisó los resultados de las operaciones policiales realizadas del 17 al 21 de octubre. Estuvo acompañado del general Jorge Flores, director de la Policía Nacional, quien informó sobre el número de efectivos que brindarán seguridad durante el clásico que se juega este miércoles 22. Ya se ha reunido con el jefe de la región Lima y se ha dispuesto que no hay preconcentraciones. Los coroneles jefes de las DIPTRES a nivel Lima van a estar pendientes, van a estar con el Escuadrón Verde, los halcones, Radio Patrulla, y en donde se concentren van a ser disueltos. ¿Cuántos policías para toda esta operación? Como 6.000 policías vamos a poner. Urresti pidió a los aficionados que disfruten de la fiesta deportiva. Ya hemos tomado todas las medidas del caso, van a ver los boyeros de siempre para evitar que entre personal requisitoriado, y las recomendaciones es que gocemos de este partido, esta es una fiesta. La presentación de los resultados de la acción policial se realizó anoche en la sede del Escuadrón Verde. Y el dirigente minero Víctor Chandubí se retractó de su acusación al ministro del Interior, Daniel Urresti. Ahora afirmó que nunca aseguró que el titular del sector cobró cupos a los mineros informales cuando se desempeñó como comisionado contra la minería ilegal. Insistió en señalar que nunca dijo ello, sino que Urresti era responsable político de los cobros. Finalmente dijo no tener inconvenientes en pedir disculpas al ministro por sus primeras acusaciones.